Good evening, guys. Hi, Xenia, Reina, Jessica, Welsi. Hi, Hi. good evening. Okay, thank you guys for attending today's lesson. Okay, in this moment, guys, let's get started because the time flies, I always say to you. Okay, so remember that we continue study the simple past. Okay, today we're gonna practice throughout an oral activity, okay, in which you will emerge on the simple press in the simple past, because you need to look for information, you need to think about it, you need to use the structure in positive or negative form, and just no question or open questions. Okay, so this activity will be very useful, guys, for you to practice, okay, to acquire new vocabulary and to practice English, of course, okay, because you will practice with your classmates, okay, all together alongside with me, of course. Okay, so I will share my screen in order to provide clearer explanation about what I said. Okay, so here we go. Okay, hello there, let's practice together. Okay, so here we have some cards. Okay, just let me check how many people are there. One, two, three, four. Okay, five. Okay, listen, guys. We have four cards. Okay, four cards. Each card has a specific topic. Okay, the color yellow, it's about television or TV. The second one, or number two, it is about food. Then we have the color yellow and the color red related to sport, and the last one related to housework. Okay, so I will assign one card, okay, one card to each of you, and then you need to look for information using internet or Google Translate. Okay, and then I will ask you guys one by one these four questions. Okay, it's like an interview, and then I will request your help to interview, okay, to your classmates. Okay, for example, if I were assigned to the TV card, I need to prepare myself by looking information on the internet. Okay, and then I will respond to the question, do you watch TV yesterday? What do you watch? What was it about? Or do you watch it alone? Okay, so I need to provide an answer. Yes, I did. No, I did not. What do you watch? I watch American Got Talent. It is a talent show. Oh, that's amazing. What was it about? It's about talents that people present in front of the public, and then they were evaluated to win a big prize or big amount of dollars. Okay, do you watch it alone? No, I watch it with my family, my mother and my sister. Okay, and that's all. Okay, I will explain this into Spanish in order to make myself clear. Okay, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos unas speaking cards que nos van a servir, chicos, para poder practicar nuestro speaking, ¿sí? Ya escribimos, ya hemos leído. Ok, ahora vamos a practicar lo que es nuestro speaking, porque I want to listen to you guys. Los quiero escuchar a ver cómo hemos avanzado con el speaking. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Oh, aquí viene Fernando. Voy a admitirlo para explicarle. Ok, ya vemos siete. Perfecto. Ok, entonces les mencionaba que aquí tenemos unas cards. Ya les voy a enseñar las otras, porque aquí solamente hay cuatro, ¿no? Para hablar de un tema diferente. Van a tener 5 minutos para que ustedes busquen información relacionada a la carta que yo les pueda asignar. Okay. Por ejemplo, Xenia puede tener la carta de TV, Wellesley la de Food, Jessica la de Sport, Ricardo la de Housework y así. Entonces, después de los 5 minutos, yo les voy a preguntar a cada uno de ustedes
Ok, por esas questions, y ustedes me van a proveer una respuesta. Ok, entonces van a tener los 5 minutos para buscar en internet, ok, y sus ideas, lo que quieren decir, o usar el Google Translate, ok, para buscar las traducciones de lo que quieren compartir y así. Entonces, una vez que ya tengan eso, yo les voy a saludar como, hey, ¿cómo estás, Xenia? How are you today, Xenia? Ah, I'm fine. Entonces, Xenia, did you watch TV yesterday? Entonces, Xenia me va a decir, sí, mister, yes, I did. Ah, what do you watch? I watch La Rosa de Guadalupe, ¿ok? I watch Pasión de Gavilanes, ¿sí? Ah, what was it about? Ah, it was a man and a girl. Okay, they fell in love y así, ¿verdad? Empiezan a explicarme de qué consiste. Okay, y la última, que en este caso sería, do you watch it alone? La miraron solo, acompañado. Okay. Y así, entonces van a tener 5 minutes para prepararse en cada una de esas questions. Pueden usar Google Translate, pueden usar Internet, no hay ningún problema. Okay. Entonces, les voy a asignar entonces las cards. Okay, Emerson, you will talk about TV or television. Okay, the number one is yours. Fernando, you about food. Okay. Reina, about sport. Xenia, about housework. Okay, housework son las tareas de la casa. ¿Sí? El trabajo de la casa. We'll see, you will talk about. You will talk about vacation, okay? Vacation. Y Jessica, you will talk about birthday, okay? Birthday, Jessica, and we'll see vacation, okay? No ¿Listos? se ve bien, mister. Okay, ya se los quito por aquí. Se las voy a mandar al WhatsApp para que las puedan Ah, visualizar. sí. Como las tengo en dos parts, entonces, para que puedan visualizarlas todas. ¿Ok? Se las voy a mandar al chat de WhatsApp. ¿Ok? Te tienen 5 minutes a partir de ahora para que puedan buscar information on internet or using Google Translate. Envíenos la imagen, mister, porque no veo la mía. Por favor. Sí, ahorita se las estoy enviando.
Okay, guys, ready? Yes, teacher. Yes, okay. Yes, Jessica. Okay, entonces, let's get started with Emerson. Okay, Emerson, how are you today? Hi, how are you? I'm good. Okay, that's great. I can't complain. Today is kind of cold, but it is amazing because I love the fresher climate. Okay, thanks for asking. Okay, Emerson, I have some questions for you. Do you watch TV yesterday? Yes, yesterday I watched TV on time late. Okay. What do you watch? Watch airport program. Okay. Well, what was it about? Of the most dangerous of commercial airport in the world. Ah, okay. Do you watch it alone? I only saw it because it was too late. Too late. Late. Okay. It was too late. Okay. Maybe in the mid in the in the in a midnight, right? A medianoche. Yes. Okay, just an observation, Emerson. Okay, Yes. the verb watch y sí. Okay, cuando hablamos de TV, utilizamos el watch. ¿Sí? Okay. Entonces, si decimos, no, yo lo miré solo, entonces decimos, I watch it alone because it was so late. Okay. Okay. Excellent. Thank you, Emerson. Okay, now, Emerson. Greet to Fernando and then ask to him the questions related to food. Say hello, Fernando, and then ask the questions related to food. Emerson tiene que decir, ¿no? Yes, Emerson will ask. Ah, okay. Next person is No, Jesse. no, Emerson, usted ahora va a preguntarle a Fernando. Okay, pensé que era quien seguía. Okay. Hello, Fernando. Hello. Ha, Emerson. how are you? I'm fine, you? I'm fine. Okay. Only question. You drink 3 cup of coffee yesterday? No, I didn't have 3 cups of coffee today, but I had 2 cups. You eat 2 hours ago? I ate some snack 2 hours ago. Did your mom cook yesterday? My mom cooked 5 different times yesterday. Dinner. Did you eat any fish last week? No, I didn't eat fish a month ago. Ah, okay, friendly. Thank you. You. Oh, okay, thank you, Emerson. Thank you, Fernando. Okay, just an observation. When you use the close questions, for example, do you drink 3 cups of coffee yesterday? Okay, estas preguntas con el did las respondemos diciendo solamente yes, I did o no, I did not, porque son preguntas cerradas, no proveemos más información. Ahora, la otra que dice, what do you eat? Es así porque es una open question. Ahí sí podemos describir, ¿verdad? ¿Qué comimos hace 2 horas? I ate, I don't know, lettuce, tomatoes, a salad with fried chicken y así, ¿verdad? Por ejemplo, esto entonces, did you drink? Entonces solo se dice, no, Ajá. I didn't not.
Así es, correcto. Y Como no es necesario yes, I did o comentarle que no, hubo I did not. solo. No es necesario comentarle que pues, no tomé tres, sino que solo dos. Correcto, sí. Entonces, ¿esa se Ah, ok. responde solo con sí o con no? Excelente. Y una última observation aquí en la participación de Fernando con la palabra cops. Es que por ahí yo escuché otra palabra, entonces, bueno, ahí en este caso, esta palabra se pronuncia como cops, así como un sonido de p al final, cops. Cups. Cups. Sí, pero la de si se pregunta qué fue lo que cocinó mi mamá ayer, antes de contigo, entonces como no es cerrada, pero me está preguntando como qué cocinó. En ese ¿A caso, cuál como sería la de? Did your mom cook yesterday? Ah, okay. No, en esa también se responde con yes o no. Did your mom cook yesterday? Como yes, she did o no, she did not. Recuerden que aquí ya no hay tercera persona, entonces utilizamos el did para todo. Ok. También siempre es pregunta cerrada. Como cocinó su mamá ayer, sí o no. Okay. Sí. Entonces, cops, ¿cómo dije? Cops. Ah, cups. Cops. Cups. Sí, pero ahí escuché yo otra, entonces esa sí ya tiene otra implicación, ¿verdad? Y entonces ya no se puede decir aquí. Entonces, Cops. Ah. Imagínate que sí. se escucha otra palabra. Sí, yo escuché otra palabra, entonces sí, cups. Sí, cup. Esa C suena como K. Cups. Cups. Tiene un sonido corto. Ok, muy bien, excelente. Okay, now Fernando, agree to Reina and then ask the four questions related to sport. Hello, Reina. Hi, How are you? am fine, I'm fine. Reina, did you go jogging in the morning? No, I don't run in the morning. Did you go skiing last winter? I don't like skinny. Did you swim last summer? Yes, we went with my family to the beach in Trujillo. Very good. Did you train yesterday? I didn't train yesterday. Thank you, Renny. Okay, thank you. Okay, thank you, Reina. Okay, remember that siempre, ¿verdad? Las yes no questions. En este caso, la de sport está más easy, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Reina pudo haber contestado como yes, I do. Perdón, yes, I did. No, I did not. Yes, I did. No, I did not. Y así, y ahí dice todo, sin necesidad de proveer more information, porque estas preguntas son preguntas cerradas, ¿sí? Entonces, eso, ¿verdad? Entonces recordemos preguntas abiertas y preguntas cerradas. Lo mismo pasa con housework, ¿ok? Que a continuación vamos a escuchar. Entonces, Reina, read to Ricardo and then ask the three questions related to housework. ¿A quién me dijo? A Ricardo. Y Teresa, Yes. me toca a mí. Oh, I'm sorry. Yes, Xenia. I'm sorry. Yes. Una, no sé qué están hablando. Acabo de entrar. Es cierto, ya le vamos a asignar a Ricardo, ya me acordé, es cierto. Ok, I'm sorry. Reina, ask to Xenia. Ok. Xenia. Hi. How are you? I'm okay. Thanks for asking. Okay. I didn't you clean your room last Friday?
Yes, I cleaned it last Friday. Did you water and plants yesterday? Any plants yesterday? Yes, I watered my plants yesterday and today too. Did you iron yesterday? Yes, I ironed my husband's clothes yesterday. I finished, mister. Okay, excellent, thank you. Okay, excellent, thank you guys. Miren aquí tres verbos que se relacionan a limpieza, ¿verdad? El verbo clean, que es de limpiar. Water, que water significa agua, pero también es un verbo de acción. Y es el verbo de regar. Cuando usted riega agua, usted dice, I'm watering my plants. O I will water. O I watered my plants okay, yesterday. ¿Sí? Es un verbo regular. Watered. Muy bien, entonces, y iron, que significa planchar, ¿verdad? Iron. Sí, iron. Que okay, iron viene de la palabra. Entonces, ¿ustedes han escuchado esta? Bueno, esto es de superhero. Iron Man. ¿Sí? ¿Cuál sería, creen ustedes, la traducción de Iron Man? De Iron Man. Uh-huh. Hombre hierro. El hombre de hierro, muy bien. Ok. El hombre de hierro. Ok, porque también iron se dice hierro. ¿Sí? Entonces, miren que hay palabras que se utilizan bastante, ¿verdad? En otros contextos y así. Ok. Es que muy bien, excellent, guys. Ok, now, Senia. Ok, agree to Jessica and then ask the four questions related to birthday, or birthday party. Ok. Hi, Jessica. Hi, Celia. How are you? Very good. I'm glad, Jessica. Very good, Celia. Okay. Did you go shopping last week, Jessica? In my yacht. What did you buy? Invite a two friends. Did you go shopping alone? There were no. How much did you spend? Me toca el de birthday, Senia. No, the shopping. No, birthday, las dos andamos perdidas. Ya decía yo. Yo solo estaba enfocada en las preguntas. Ay, y está perdida. Es que como la shopping seguía. No, no, y yo así como que, ¿a dónde está? Y yo le escuché birthday y como estoy enfocada aquí en... solo en responder y yo solo en preguntar. Sí, no, ya cuando me dice la what person did, no, la tercera de shopping. El shopping. Excuse me. Ah, ok, esto me acordó a un meme, se lo voy a mandar. Ay, no, no, no. Seña, qué barbaridad. Yo como iba según el orden. Ay, no. I'm sorry. Bueno, entonces es el de peor. Verde. Sí, verde. Okay. Where did you celebrate your last birthday? It's my dad. How many friends did you invite? Invite two friends. What present did you get? There were no.
What did you eat and drink? I eat Chinese rice, K and cut. Ay, sí, mister. Ay, no, qué fe. ¿Cuál es el meme? Ya se lo voy a mandar. Ay, no, teacher. Qué Okay, pena. thank you. Es que yo estaba tan enfocada y según yo, ella me iba preguntando las estaba tan enfocada en mi tema. Pero eso pasa, ¿verdad? Tranquilas. Pero sí, le voy a Estoy mandar el meme para que lo mire. Okay, thank you. Jessica, now it's your turn to interview to Wellesley. Okay, so ask to her the three Vacation, questions. ¿va? The four questions about vacation. Yes, vacation. Vacation. ¿A quién, mister? Pero disculpe. Wellesley. Welsi. Hello, Welsi. How are you? Question. Where did you go on your last vacation? I went on a trip to Etina. How do you walk there? Bacar to Ceiba, the bar ferry. What do you do? Go to the beach. What do you see? That sunset. Sunset. Thank you. Thank you, Wes. Okay, excelente. Ok, miren aquí en esta última, qué interesante. Dice, what do you see? ¿Qué vistes? Ok, como estamos hablando de un place, ok, fue algo que ya pasó, ¿verdad? O sea, fue algo momentáneo. Usted miró algo y no es que se quedó embelesado, ¿verdad? O embelesada viéndolo fijamente, sino que usted lo miró, pasó por el lugar, dijo, qué bonito, me tomo una picture y se fue. Miren que es una de las diferencias cuando hablamos de see, cuando hablamos de watch, ¿ok? Entonces, miren ahí la implicación que es bastante diferente. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a cambiar de topic, de topics. ¿Ok? Vamos a hacer una second round. Entonces, vamos a ver, Emerson. ¿Ok? You will talk about internet. ¿Ok? Internet. Fernando, you about vacation. Ricardo, you will talk about birthday. Okay. Teacher, no se Yeah. ven, hay un cuadro en el centro. Ah, ya se los quito, permítanme, solo estoy viendo aquí el orden de cómo me aparece. Ah, voy por Reina. You will talk about shopping. Okay. Ricardo, birthday, Reina, shopping. Okay. And let's see, Senia, reading. Okay, reading. Wellesley about school. Wellesley about school. And Jessica, you will talk about television. Okay, television. Okay, you will have 5 minutes. Okay.
Teacher, Yes, tell me. ¿podría enviar el otro de Sí, televisión? ahí están los dos en el grupo. Ay, permita, hoy sí. Okay. Thank you.
Okay, guys, ready? May I start? Hello, someone there? Yes, this year. Ay, mister, yo aún no estoy lista. Ok, don't worry, Senia. Vamos a ir avanzando entonces y ya cuando vemos por usted, creo que ya habrá terminado. Ya habrá terminado. Ok, entonces, let's get started with Emerson. Ok, Emerson, it's about internet. Ok, only three questions. Ok, Emerson, do you send any emails in 1 hour or 1 hour ago? If I send an email, Okay. Do you chat online yesterday? Yes, chat yesterday online. Okay. Do you watch any videos on for example, let me see. On the internet yesterday? Yes, I watched a lot of videos yesterday. Okay, excellent. Thank you, Emerson. Okay, now ask the four questions about vacation to Fernando. Okay. Hello, Fernando. Hello, Emerson. Where did you go on your last vacation? Okay, my last vacation, I went to the beach of the land. How did you go there? I went very well. What did you do? I did kayak and spent time with my friends. What did you see? I saw the reef. Finish. Okay, excellent. Thank you. Okay, let's see. Fernando, ask the four questions about birthday to Ricardo. The school one. No, birthday. Birthday. Okay, hello, Ricardo. Hello. Ricardo, where did you celebrate your last birthday? I celebrate my birthday in Santa Lucia. How many friends did you invite? There were five. What percent did you get? 1 yen and watch. And what did you eat and drink? Hamburguesas and Coca-Cola. Thank you. Okay, hamburgers, hamburguesas, hamburgers, or burgers. Okay, excellent, thank you. Okay, now Ricardo, please ask the first questions about shopping to Reina. Hi, Reina. Hi. Did you go shopping last week? Yes, I went to buy. What did you buy? I bought some jeans. Do you go shopping alone? Yes, I do. How much do you spend? I don't spend a lot. Finish. Okay, excellent, thank you.
Okay, now Reina, please ask to Xenia, okay, the three questions about Reni. Hi, Xenia. Hi. Did you read a book last month? Yes, I read and I love it. What was it about? It was about the development in reproductive technology, human crops, and ay no, mister, yo no sé cómo pronunciar estas palabras. Hypnopen manager and emotions. Emotion. Emotions. Did you like it white? Yes, I like. May our worries disappear forever. Yeah, mister. Okay, excellent. Thank you, Xenia. Now it's your turn to ask to Wellesley about school. Wellesley, me dijo, mister. Yes, please. Hi, Wellesley. How are you? I'm fine, thank you. Did you have a test yesterday? No, I did not. Did you get bad grades last week? No, I did not. What was your favorite school subject 2 years ago? Social investigation. No sé si hay más preguntas, mister, porque hay un recuadro ahí. No, they are only three. Okay, only three questions. Okay, excellent. Okay, now Wellesley asked to Jessica, okay, the four questions related to TV. Hi, Wellesley. Yes, I watched TV yesterday. What did you watch? La Rosa de Guadalupe. What was it about? Oh, history of COVID-19. Did you watch it only alone? No. Why not with my cousin? Yeah, miss. Okay, excellent, guys. Yes. Okay, very good. Solo una pregunta, mister. ¿La Rosa de Guadalupe se dice tal cual o se traduce? No, se dice tal cual, porque es un programa en español. Ah. Sí.
Entonces, es un programa que tiene, por ejemplo, Guadalupe, es un nombre propio. Entonces, no se podría traducir. Sí, bueno, eso sí. Entonces, lo que son proper nouns, no los traducimos. Ah. Hay unos que sí lo hacemos, por ejemplo, lugares turísticos. Eso sí, se pueden traducir. Por ejemplo, ustedes si miran mapas turísticos de Honduras, van a encontrar, por ejemplo, que Islas de la Bahía, no solamente en español se dice Islas de la Bahía, en inglés se dice... ¿Cómo? Islam Bash, pero o no sé cómo es. No, se dice... Ay, ya se me olvidó, pero es Island. Island se... Ay, ¿cómo que era? No me acuerdo, pero sí, aparece como la isla, se dice Island, pero aparece otra más, pero no me acuerdo cómo era. Lo mismo, por ejemplo, con Copán Ruinas, se Copán Ruins, Copán Ruins, Lago de Yohoa, Yohoa Lake. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Cerro Azul Meambar, Parque Cerro Azul Meambar, Cerro Azul Meambar Park. ¿Sí? O sea, son traducciones bien minúsculas, pero que se hacen. Siempre se hace. Ya. La busqué aquí, me sale como Islam Bay, así, así como lo escucho, así Ah, está East escrito, pero Bay. Sí, Islam Bay. East Ah, bueno. Bay. Sí. Bueno, Bay, ese Bay Islands. Sí. Ya decía yo. Eso. Ok, pero los demás nombres, por ejemplo, si ustedes están hablando de departamentos de Honduras, por ejemplo, no van a decir thanks God para decir gracias a Dios, ¿verdad? No. ¿Qué departamento? Gracias a Dios. La Paz, La Paz, Intibucá, Intibucá, esos son nombres propios. ¿Sí? Hay con los nombres, por ejemplo, también hay unos que no se pueden traducir. Por ejemplo, Fernando se llama Fernando. Reina, no le podemos cambiar el nombre a Reina y decirle Queen, ¿verdad? No, Reina. solo Richie, Ricardo, Richie. Ajá, en algunos, sí, en algunos le podemos decir, en algunos sí. Entonces, por ejemplo, George, para los que se llaman Jorge, ¿verdad? George, ok, y así Joseph, ok, y así. Hay varios, hay varios, ok, pero son excepciones, no siempre. Se aplica. Ok. Así que, guys, any question, doubts, dudas, preguntas. Ay, que lo pone a sudar uno, usted. Espérenme con la tarea que tienen para mañana. Ay, hasta dolor de cabeza. Escuchen muy bien la tarea que van a tener para mañana. Ahora Mañana lo hacemos. hacemos mañana. ¿Cómo dice? Habrá evaluación ahí. Sí, mañana hacemos una pruebita oral, otra. Recuerden que ya la otra semana prácticamente es la última, chicos, de A Level 2. Entonces, ya luego del 30 y 31, entonces ya solamente va a ser repaso de todo lo que ha sido el curso. El día 30 vamos a hacer hasta la mitad de lo que miramos desde el presente, el vocabulario, desde el inicio. Y vamos a llegar hasta el presente. Luego el 31, que sería martes 31, hacemos repaso del presente continuo. De los adverbs of frequency, el tercera persona y lo que es past, el 31. Ya luego el miércoles 1 y el jueves 2, el miércoles haremos una evaluación pequeñita de los puntos que nos hagan falta para completar el 100 y el jueves se van a conectar los que están pendientes, ¿sí? Quizás porque faltaron alguna asignación, etcétera, etcétera. Y miren, ahí se nos fue level 2. ¿Ok? Así que escuchen muy bien lo que vamos a hacer. Es una exposición un poquito fuerte, ¿ok? Entonces, vamos a hablar siempre de pasado, ¿okay? Entonces, yo quiero que usted mañana vamos a hacer un momento de fogata. Ya le había comentado ayer, ¿verdad? La dinámica. Entonces, usted va a describir un recuerdo del pasado, un recuerdo feliz, ¿ok? Un recuerdo que a usted lo haya o la haya hecho sentir muy feliz. Cuando era niña o cuando era adolescente o cuando tenía, qué sé yo, 17, 18 años, qué sé yo. Pero vamos a hablar del pasado, no necesariamente la niñez. Podemos hablar ya de cuando uno esté un poquito más grande, solo que de pasado, pues hace un año, 2 años y así. ¿Okay? Un recuerdo feliz,
y un recuerdo triste o un recuerdo que a usted la haya enfurecer mucho, ¿sí? Entonces, miren, son dos. Uno feliz, que es obligatorio, y el otro ya sea triste o que le haya hecho molestar, ¿ok? Ahí usted escoge cuál de los dos. Y por último, yo quiero que usted reflexione, ¿ok? En esta question. What do you want to become when you were a child? ¿Ok? ¿Qué quería ser usted cuando era niño? O sea, estamos hablando en términos de professions, ¿verdad? ¿Qué quería ser usted? ¿Usted quería ser un doctor? ¿Quería ser un piloto? ¿Quería ser un, no sé, un engineer? ¿Quería ser un architect? ¿Qué quería hacer? ¿Ok? Yo quiero que usted me describa como qué es lo que usted soñaba hacer de pequeño y haga una comparación con el presente. ¿Será que lo ha logrado o lo está haciendo, lo está logrando, lo está construyendo o sus pensamientos cambiaron en cierto tiempo y ahora pues usted decidió otra cosa? ¿Ok? Yo quiero que haga esa reflexión, ok, tomando en cuenta este aspecto de la gramática, ¿verdad? Comparación del present con el pasado, ¿sí? Entonces busque como recuerdo, ¿verdad? No muy profundo, ¿verdad? En el cual pues usted se sienta comprometido, comprometida o expuesto o expuesta, ¿verdad? Entonces busque recuerdos que sean pues que se puedan compartir. Sabemos de que siempre, ¿verdad? Todas las personas guardamos dolor, ya sea de una cosa o de la otra. Todos. Entonces yo no le pido eso, le pido un recuerdo que usted pueda compartir, que pueda usted, que usted ya lo haya digerido, por así decirlo, que no sea tan profundo, tan personal. Okay, y que podamos hacer uso de el pasado. Okay. Así que esa sería su homework para el día de mañana. Entonces, ya saben, ¿verdad? La próxima continuamos con el past, asumiremos lo que son las formas negativas y las formas de questions, y con eso estaríamos ya terminando level 2. Okay. Déjenme buscar lo que es el calendario, se lo voy a compartir, ya sea hoy o mañana, para que ustedes vayan siguiendo las fechas, ¿verdad? Okay. Teacher, otra pregunta. Gracias. Teacher, una pregunta. Bueno, al terminar este nivel, ¿es corrido el otro nivel o cómo es? ¿Cómo le ¿Cómo se explico? termina? O sea, que si van a seguir abriendo clases corrido o cómo. ¿Cómo Ah, se ok. va? ¿Cómo trabajan? Sí, se continúa con level 3. Creo que se va a dar una semana de vacaciones. No me han confirmado todavía, pero igual si yo continúo con ustedes, creo que nos darían vacaciones porque creo que la graduación sería como el viernes 3, si no me equivoco, en donde se les entregan los diplomitas y se les envía también por correo para que ustedes los descarguen. Creo que es el viernes 3 de noviembre, o sea, faltan 2 semanas. Entonces, creo que se les daría la semana de vacaciones desde el 6 de noviembre hasta el 10 de noviembre, bueno, hasta el 12 de noviembre. Toda esa semana de vacaciones para que descansen y se continuaría con level 3 desde el lunes 13, todo el mes de noviembre. El mes de diciembre paramos el 20. El 20 paramos clases y continuamos hasta en enero, hasta el 15 de enero, si no me equivoco, el nivel 3. Continuamos y terminamos a finales de febrero. El nivel 3 comienza en el nivel 4. Febrero lo terminan como en abril, mayo, por ahí. Y ahí estarían terminando todo su diplomado. Sí, como marzo, abril, mayo, por ahí. Yo tengo otra pregunta, mister. Ya cené. Ya se abrió el tiempo de las preguntas. La primera es, ¿usted seguiría con el nivel o todavía no está seguro? Miren, no me han dicho nada. Yo estoy como a la expectativa también. A ver qué me dicen, si vamos a otra vez de regreso a nivel 1 o continuamos con nivel 3. Sí, entonces déjenme preguntar, o sea, tengo que preguntar eso, tengo que preguntar por lo de su graduación también, para que podamos ya estar enviando los diplomas y así, ¿verdad? Entonces, eso.
Igual el Ajá. calendario se lo voy a compartir. Okay. Y la otra pregunta, mister, si fuese usted el que diera de nuevo el curso, ¿sería en este mismo, perdón, en este mismo horario o lo cambiaría? Pues eso va a depender de ustedes. ¿Sí? Si ustedes dicen, no, mire que queremos que el curso sea, por ejemplo, ahorita abrieron una sección a las 9, a las 9 de la noche, porque los chicos no podían antes. También creo que de una sección, creo que de una empresa. Entonces la empresa contrató el servicio de la academia, entonces es como un inglés corporativo. Entonces todos los empleados se están conectando a las clases y así, pero hasta las 9 de la noche. Entonces ahí creo que hay una miss que está atendiéndola a las 9 de la noche y terminan a las 10. Y ella tiene otra sección que es de 8 a 9. De todo depende de ustedes. Todo depende. Sí, es porque yo le preguntaba porque a partir de noviembre voy a comenzar a trabajar tarde. O sea, voy a salir tarde. Entonces, por eso le preguntaba. Sí, ya me imagino. Entonces, no, pero al momento, por ejemplo, de matricularse a Level 3, hágale esa observación al mister. Igual, podemos aquí consensuarlo si usted dice, no, miren que pongámonos de acuerdo, ¿será que nos conectamos un poquito más tarde? ¿Hacemos ese sacrificio? O así, ¿verdad? Podemos arreglarlo al menos para terminar este año, si solamente va a ser un mes prácticamente. Ya el otro año, a comienzo del otro año, podemos volver a arreglar el horario y establecerlo quizás a las 7 otra vez. Ah, okay. Está bien, mister. Gracias. Ok, muy bien. Ahí podemos irlo hablando la otra semana, ya cuando ya estemos terminando todo. Bueno, el día lunes y día martes, 30 y 31 de octubre, podemos destinar tiempo para consensuar eso y le decimos al mister Joharet, que eres el que controla esas cosas. Okay. Thanks, mister. Ok, anytime. Ok, chicos, entonces ya saben, any question, any doubts que ustedes tengan acerca de su oral presentation para mañana, entonces hits me up through the WhatsApp group. Estamos a la orden para ayudarles, ¿verdad? ¿Y Así que vamos a hacer presentación o solo así? no, solamente así. Yo aquí voy a proyectar una fogata y así, ¿verdad? Y ustedes van a compartir ahí. Solo speaking. Ay. Les voy a mandar el meme para que lo miren. Ay, Ay. pero nosotros Ay. se imaginen en Estados Unidos nosotros. No. Es bien chistoso porque uno en español es bien divertido. A mí me encanta, o sea, yo Ay, no, solamente pero escucho a la qué. gente cuando dice, ay, ese perro parece un caballo. ¿Han escuchado ustedes No, pero que solo usted había notado, creo yo, porque los nosotros dos con Denny estábamos en pero el nuestro rol mister no nos interrumpía, mire, Jessica, es malo el mister. Hasta que, no, es que hasta que escuché qué rara pregunta. Me la salté, dije Jessica, y no hice la respuesta. No, ya, en serio, pero es que las primeras yo les escuché como que eran las reales, ¿verdad? Y dije, pero ya después no me pareció. Ay, no, ya me imagino. Les voy a buscar el video y se los voy a mandar para que se rían un poquito. Ay, no. Es parte de, no se preocupen. Ok, chicos, entonces ya saben, cualquier question, estamos a la orden. Ok. Okay, Miss. Bye, Fernando, Reina, Jessica, Bye. Xenia, Ricardo, Bye. 66. Have a good night. Bye, Bye, bye. Bye, teacher. Una bye. preguntita. Yes, Fernando. Sí. Antes de que me olvidara, bueno, aquí fue que como con mis clases de la universidad, ¿será que para el tercer periodo no puedo cambiar la horaria a las 6 de la tarde? A las De la seis, clase, perdón. temprano. Sí, es porque así le va más corrida, porque salgo a las 6 de clases de la U, entonces entro yo solo a la clase de aquí, de inglés. Sí, puede ser, porque ahorita hay una sección a las 6, entonces, y de hecho ya estaban quedando poquitos, porque hay unos que se retiraron, o creo que se van a retirar, entonces,
Sí, a las 6 va a haber una sección, definitivamente. Bueno, y justamente creo que depende también de qué respuesta nos den del trabajo, porque como no se sabe todavía al final de si se va a continuar los cursos, lo van a seguir pagando, ¿no? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Pero yo Sí. creo que sí, porque ahorita abrieron nivel 1 y creo que entraron nuevos Ah, ¿en de ahí. serio? ¿De Médicos Sin Fronteras? Sí. Ah, ¿en serio? Sí, si no me equivoco, sí, creo que son de ahí. No sé, pero cuando los compañeros se van a preguntar y como que no les llega después. Déjeme consultar Sí. eso, a ver qué me dicen entonces. Sí, sabemos. Bueno, gracias, Tisha. Hasta Perfecto, luego. perfecto. Vemos, Fernando, Gracias. está bien.